El aburrimiento se define como el estado afectivo compuesto por sentimientos insatisfactorios, falta de estimulación y baja activación psicológica. Hoy en día, esta definición es ampliamente aceptada y reconocida en psicología. A su vez, numerosos estudios han demostrado que dicha carencia en estímulos durante la infancia y la adolescencia es causa fundamental de problemas tan importantes como el fracaso escolar, el desarrollo de cuadros depresivos, la drogadicción, la delincuencia e incluso la aparición de desórdenes alimenticios. La escuela no puede quedarse atrás en la lucha contra estos problemas. Es por ello que desde hace años se vienen modificando sus prácticas, con el fin de que el aburrimiento deje de estar presente en las aulas. La arquitectura estéril, la dirección burocrática, la superficial enseñanza para el examen, espacios vacíos que silencian toda expresión singular, todo esto contribuye a este fenómeno. Y todo esto es lo que aparentemente hay que cambiar. La gente es más feliz cuando está ocupada, sobre todo cuando se ocupa en algo que realmente le interesa, le motiva y le apasiona. El aburrimiento no deja de ser un obstáculo para el aprendizaje, y es por esta razón que, sin duda alguna, debe dejarse atrás la idea de que aprender es sinónimo de aburrimiento. Debemos luchar para cambiar esta idea y practicar los diferentes recursos a nuestro alcance y el ingenio para que la idea de aburrimiento y educación sea por completo erradicada. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. El tema que vamos a tocar el día de hoy es sobre el aburrimiento y cuáles son sus implicaciones educativas en las universidades. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, la doctora Mónica García de Luca. Ella es doctora en Dirección de Instituciones de Educación Superior por la Universidad de Anáhuac, maestra en Ciencias de la Educación Familiar, enlace en la Comunidad de Encuentro y una en Inteligencia Emocional por la Universidad de Barcelona. Es especialista en Educación Emocional, Social y de la Creatividad para la Transformación Educativa por la Universidad Francisco de Vitoria en España. Y es directora académica de la Red de Colegios Semper Altius. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Melchor. Gracias por la invitación. De nada. También está con nosotros el doctor David Fragoso Franco. Él es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva, maestro en Comunicación Institucional y en Humanidades, doctor en Ciencias Humanas y doctorando en Comunicación y Pensamiento Estratégico. Es profesor de carrera titular en el área de Comunicación Educativa en el programa de Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Bienvenido, David. Muchas gracias, Melchor. Gracias por la invitación. Ok, y por último, la doctora Lorena Flores Plata. Ella es doctora en Psicología y Salud por la UNAM, es profesora de carrera en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y docente en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. En sus líneas de trabajo está la incorporación de tecnologías a la salud mental, convivencia escolar, las emociones y el bienestar. ¿Qué tal, Lorena? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues ya que dicen que el aburrimiento es la raíz de todos los males, ¿no? Y que el diablo se nos mete en la mente cuando estamos aburridos. Para empezar, Mónica, ¿en qué consiste este fenómeno del aburrimiento y cómo ocurre en profesores y estudiantes? Bueno, pues viendo el tema del aburrimiento, vemos que hay muchas definiciones y muchas maneras de abordarlo. Algunos hablan inclusive que puede ser hasta similar a la melancolía, ¿no? A esa tristeza vaga, profunda y sosegada que pues de alguna manera no te dan ni causas físicas ni morales y lo vas padeciendo en diversos momentos. La Real Academia la define como una desgana de vivir cuyas causas físicas, sociales, psíquicas y morales no siempre son precisas.
Es un evento, es un acontecimiento que sucede dentro de las aulas, pero que muchas veces no se sabe si este tiene causas por parte del maestro, por parte de la materia o por parte de los docentes. Por ejemplo, hay algunos alumnos que dicen que algunos profesores son tan aburridos que no tienen idea de cómo hacer su asignatura interesante y sencillamente divagan entre un término y el otro. Y de alguna manera ha habido varios estudios para ver cuál es la causa justamente de este acontecimiento. Fíjate, Schopenhauer pensaba que cada vida humana es un vaivén entre el dolor y el aburrimiento. Pero también hay una psicóloga que se llama Fisher que dice que el aburrimiento es un estado afectivo desagradable y pasajero en el que el individuo siente una persuasiva falta de interés y dificultad para concentrarse en la actividad presente. Y yo creo que justamente es aquí, en la falta de atención y en la falta de implicación, lo que está haciendo que el aburrimiento sea un aspecto a estudiar en las universidades. Muchas gracias, Mónica. Pues, David, ¿qué más nos comentarías? Sí, totalmente de acuerdo. El aburrimiento es un sentimiento y en tanto sentimiento, pues es una acción o resultado de percibir algo. Este sentimiento nos dirige hacia la acción, hacia el pensar, hacia el sentir. Este aburrimiento también es una emoción y como toda emoción y como todo sentimiento, estamos implicados en él. No solo es el entorno el que nos implica, sino nosotros estamos implicados en el mismo, en la misma situación afectiva. Es una situación enfadosa, es un malestar provocado por algo que nos molesta, que es repetitivo, que es falto de interés. Y yo vería tres aspectos del por qué se da el aburrimiento. Es una experiencia donde hay ausencia de estímulos relevantes o activadoras. Hay monotonía, hay repetición, o también se da por falta de ocupación. Esto a veces es provocado por dos situaciones, o no me dejan qué hacer, o yo no sé qué hacer, y entonces cualquiera de las dos pues, me lleva a este aburrimiento. Pero también provoca un sentimiento negativo, ya que se siente que el tiempo es demasiado largo, demasiado pesado. Desde este punto de vista, pues el aburrimiento es para mí una palabra muy interesante, porque está a veces dirigido al odio, a veces dirigido al aborrecimiento, a veces está dirigido a la pesadumbre, a la tristeza. Es decir, tiene como muchas, muchas aristas esta palabra del aburrimiento. Y considero que el aburrimiento en el ámbito universitario se da. Cuando me dijeron el tema, les pregunté a mis hijas, que ya las tres concluyeron la universidad, y les pregunté si la universidad era aburrida, pero de inmediato me dijeron, sí, sí es muy aburrida, ¿verdad? Y es más, una me dice, da flojera ir a la escuela, da flojera las clases en línea, da flojera que te dejen tarea, etcétera. Entonces, como que es un sentimiento latente en muchos de los jóvenes y posiblemente en muchos de los profesores. Muchas gracias, David. Pues, Lorena, ¿cómo ves? Qué interesante. Pues bueno, yo quiero retomar lo que ya se dijo por acá y sí creo que, como decía Mónica, están estos tres actores, ¿no? que intervienen, acogidos por la escuela, vista como institución, el alumno, el profesor, la clase, ¿no? Y bueno, yo creo que agregaría a lo que ya comentaron que también habría que poner atención si es un aburrimiento casual, ¿no? Que el aburrimiento, pues al final, como emoción, forma parte de la vida. Es decir, tampoco se trata de decir estar aburridos es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Porque forma parte del repertorio de emociones que nos va a decir algo. Es que eso es lo maravilloso de las emociones. Que la emoción me está diciendo que hay un registro afuera que algo está pasando y a mí me está generando un algo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una cuestión positiva del aburrimiento y que además que como emoción entre humanos, pues yo la puedo identificar con el otro, ¿no? Es decir, es una emoción que es posible verse, ¿no? Es posible tocarse en este sentido, ¿no? Cuando estamos dando clases y entonces
empieza el celular, o ahora con el celular es mucho más notorio, ¿no? Uno empieza a hablar y si hay un grupo de personas y todos empiezan a bajar y a tomar el celular, uno dice, ay, creo que están aburriéndose, ¿no? Probablemente. Entonces, eso por un lado. Por el otro, también pienso que el aburrimiento como cosa natural ocurrirá. Ahora, ¿qué pasa si en una clase o en un grupo vemos que es una constante, ¿no? Es decir, yo me doy cuenta, yo profesor, me doy cuenta que están aburridos, ¿no? O que un individuo específicamente generalmente suele estar aburrido. Y yo pensaba en dos cosas importantes. Una, el hecho de que a veces el aburrimiento pudiera ser un síntoma de un trastorno aparte, ¿no? Y que, bueno, se va mezclando con la escuela. Y el otro, el que el aburrimiento también sea un síntoma, no solamente que el profesor sea aburrida, la universidad, la carrera, sino desde cuestiones como la elección de dónde estoy parado, ¿no? Es probable que eso que yo elegí estudiar, eso que yo, donde yo elegí estar, pues tampoco me motiva tanto, tampoco me encanta, ¿no? Entonces, sí creo que eso también se entreteje entre las variables que están relacionadas con el aburrimiento. Muchas gracias, Lorena. Sí, una de las cosas interesantes es que es algo de lo que habitualmente no hablamos, ¿no? Y que se usa muchas veces como término medio despectivo, ¿no? Cuando nuestros estudiantes jóvenes o hijos adolescentes nos dicen, boring, qué aburrido, y caray, pues forma parte de la vida. Pero curiosamente, en el último siglo ha habido muchísima investigación sobre el tema. Se ha identificado que el aburrimiento existe como un rasgo. Inclusive hay una serie de herramientas para medir la propensión al aburrimiento de los seres humanos. Y esto se correlaciona con una serie de cosas que ya comentaremos en el resto del programa. Y el aburrimiento como un estado, de que hay veces que aunque seamos muy poco propensos a aburrirnos, algo puede ser tan aburrido que pues todos nos dormimos o dejamos de prestar atención. Nos quedan un par de minutos. David, esta falta de interés en el aburrimiento por la mayor parte de la comunidad académica, porque no es algo que toquemos como profesores en nuestros cursos de formación de profesores, sí llega a tener afectaciones en el aprendizaje de los estudiantes, ¿cómo ves? Sí, por supuesto. Yo agregaría a lo que dijeron las compañeras, perdón por la palabra compañeras, y pues es que el aburrimiento puede ser una respuesta precisamente a la forma de dar clase del profesor, a incluso a su presencia, a su vestuario, a el tono de su voz, pero también los contenidos que se trabajan en la materia quizá no son de interés para el alumno, quizá ya los revisó en otra asignatura y le suenan repetitivos, o a los métodos que utiliza el profesor para enseñar, o a cómo él motiva el aprendizaje, pero también está el propio salón de clase, la infraestructura, la luz, es decir, hay una cantidad de variables que pueden incidir precisamente en que el alumno se aburra. Por un lado están todos estos estímulos externos y por el otro lado también creo yo que hay un aburrimiento crónico. Es decir, hay personas que aunque el medio los estimule, no se estimulan. Ya tienen un aburrimiento en sí mismos, es parte de su personalidad y quizá es a veces una enfermedad que habría que estar pues muy atentos para poderla identificar y poderlos canalizar. Pero también creo que el aburrimiento es una posibilidad. En tanto, nos permite reflexionar sobre nosotros, sobre nuestros proyectos, sobre lo que queremos, sobre nuestras esperanzas. Y en este sentido, creo que el aburrimiento no solo es negativo, también es el aburrimiento es positivo porque nos da estas situaciones. Muy bien, muchas gracias, David. Pues, como vemos, el tema da para mucho. En el siguiente bloque profundizaremos un poco más sobre los efectos educativos del mismo. Y bueno, vamos a hacer un pequeño cierre para que no se aburran demasiado con la plática. Y vamos a invitar a la audiencia a contactarnos a través de los medios visuales virtuales que aparecen en pantalla.
Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el aburrimiento y las universidades. Ya comentamos varios aspectos en el primer bloque y en este quisiera que siguiéramos con las implicaciones educativas de esta sensación, de esta emoción que es el aburrimiento, tanto en estudiantes como en profesores. ¿Y qué podemos hacer? Porque hay algunos estudios que documentan que el aburrimiento puede disminuir el aprendizaje hasta el 25%, que 2/3 partes de los estudiantes viven el aburrimiento de manera frecuente en las universidades y puede bajar el promedio y pueden bajar los resultados en los exámenes. Entonces, no es algo trivial que sí merece toda nuestra atención. Pues Lorena, ¿qué nos podrías decir a este respecto? Yo pensaba como los profesores y en los estudiantes. Y bueno, habrá estudiantes que los estudiantes naturalmente pasarán por diversos profesores y pasarán por diversas asignaturas, ¿no? Pero hay profesores que llevan impartiendo la materia años, ¿no? O sea, es decir, tienen una materia y eso puede resultar en algo muy conveniente porque se apropian, digamos, de ese conocimiento, de esa asignatura, ¿no? Y eso resulta en algo positivo de manera práctica. Sin embargo, por supuesto que también viene un tedio, el aburrimiento de estar repitiendo los mismos comentarios y haciendo, y lo sabemos nosotros también, haciendo los mismos comentarios a las tareas que suelen ser también recurrentes. Por otro lado, también me parece que del lado de los estudiantes, de las y los estudiantes, encontramos que en la actualidad hay una demanda adicional, ¿no? Es decir, pareciera que no hay, que nunca llegamos a un punto en el que sea algo totalmente entretenido, ¿no? Hay como una demanda, una sobredemanda de que las cosas tendrían que ser muy entretenidas, tendrían que ser muy motivantes para hacerse. Y yo creo que sí es importante que desde la docencia podamos romper un poco los esquemas, replantearnos nuestro quehacer docente, como decía en la cápsula, replantear la manera en la que yo soy docente, ¿no? ¿Qué es para mí ser un docente? O sea, es decir, toda una reflexión en esto. Y también me parece importante que sepamos que es importante con las y los estudiantes entrenar habilidades cognitivas que si bien no me van a sacar del aburrimiento, porque ya quedamos que forma parte, ¿no?, de la vida y de la vida académica también. Pero pensar que sí hay ciertas habilidades cognitivas que es importante trabajar en ellas para que haya cada vez más atención para el trabajo con la lectura, el trabajo con el análisis de las cosas, ¿no? Es decir, hay cosas que de verdad tendrán que ocurrir en el aula y creo que habrá que repensar ¿Cómo puedo hacer yo que ocurran en el aula para que sea un proceso de aprendizaje diferente? Y sobre todo, lo que decía yo hace un momento, es que el aburrimiento se nota, ¿no? Uno sí puede notarlo. Gracias, Lorena. Pues, Mónica, ¿qué más dirías? Muchas gracias. Pues, aquí, de acuerdo con Lorena, esta parte es bien importante porque las razones a veces por las cuales se aburre el alumno es porque puede ser que entre el reto que le presenta el maestro y las capacidades que tiene el alumno puede haber que haya una disonancia entre uno y el otro. Es decir, puede ser que se enfrente a que el reto esté por encima de sus posibilidades o bien a que un desafío estuviera por debajo de sus capacidades y entonces de alguna manera ya no se engancha, como se dice también en términos académicos, al alumno con el aprendizaje. Entonces, Fisher habla de un modelo para abordar el aburrimiento desde tres perspectivas. Uno, tendríamos que analizar los aspectos externos, también como mencionaba David, es decir, ¿qué estoy poniendo yo como tarea? Si le estoy dando un contexto, si es algo que sea atractivo o cercano al alumno, y también las condiciones ambientales. Por eso vemos que la arquitectura, que los ambientes de aprendizaje están cambiando también para generar más cooperación
inclusive lograr que el alumno pueda investigar o relacionarse de manera diferente. También el segundo son los aspectos internos que residen en la persona. Es decir, hay personas que pueden ser más introspectivas, otras que son más extrovertidas y también tienen que ver con la capacidad de atender. Hay gente que tiene periodos de atención más prolongados y otros que los tienen un poco más cortos. Y esto también tiene que ver con la atención, porque si tú vas siguiendo el ritmo de la clase, pues de alguna manera puedes ir continuando con la tónica que va marcando el profesor o que va marcando la dinámica. Y la tercera, pues sería el entretejido entre lo interno y lo externo, es decir, si entre lo que se propone y yo soy capaz de hacer, hay una relación entre estos. Esta parte entonces es importante porque como docentes, ya también lo explicaba Lorena, necesitamos conocer a nuestros alumnos, necesitamos saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, justamente para poder personalizar lo que estamos haciendo, para poder hacer el vínculo, hacer el puente, hacer la relación entre algunos contenidos que son necesarios ver o analizar para que se cumpla la formación con el alumno. Esta parte es bien importante y a lo mejor es controversial, perdón, ¿no? Pero que los profesores existen para educar y no para entretener. Creo que esa parte también hay que poner un acento importante. Y la idea de que los profesores siempre deben de aspirar a hacer algo divertido e innovador realmente también resulta perjudicial para las expectativas que se generan ante la comunidad educativa. Entonces, resumiendo, sería: ¿qué es lo que propongo yo como docente? ¿Cómo lo toma el alumno de acuerdo a sus capacidades? Y por otro lado, ver que sí tenemos que hacer atractivo el aprendizaje, pero también el alumno tiene que desarrollar más periodos de atención también para ser un mejor estudiante. Gracias, Mónica. Sí, también el estudiante y el docente, los dos tienen que poner de su parte. David, ¿qué agregarías? Sí, ahorita que comentaba Lorena con respecto al profesor, por ejemplo, en la UNAM, con los concursos de oposición o con las plazas de carrera, pues uno es definitivo en una materia o en un área determinada y esas materias pues hay que darlas durante toda la vida. Yo recuerdo hace pues varias décadas, cuando era yo definitivo, que ya tenía unos cuantos años, pues decía, qué aburrido, tengo que volver a dar esa materia, es que lo mismo, los mismos contenidos, los mismos autores, y uno mismo se enfrenta también a esos periodos de aburrimiento en los cuales no sabe uno qué hacer. Por supuesto, aquí viene un elemento que es muy importante y es la novedad. ¿Qué tanto soy, digamos, qué tanto quiero, qué tanto tengo la voluntad de estar buscando nuevas cosas, de estar buscando nuevos temas, nuevos autores, nuevas formas de trabajar, contenidos, etcétera? Por otro lado, también decía Lorena que el aburrimiento se nota. Mi problema como docente es, ¿yo lo noto? Porque a veces no lo notamos, estamos con los grupos, estamos pensando qué estamos diciendo, estamos pensando en la actividad, pero no nos estamos dando cuenta de si en realidad ellos están aburridos. De ahí que el profesor observador sea muy importante. Tenemos que aprender no solo a transmitir conocimientos, no solo a trabajar clases, sino también tenemos que aprender a ser observadores de nuestra propia práctica. Y la observación nos tiene que llevar a la reflexión. Porque si solo observo, pero no reflexiono en el sentido de poder analizar las situaciones y buscar cambios, pues de nada serviría. También recuerdo mucho lo que decía Mónica en algunas evaluaciones cuando trabajé en algunas escuelas particulares, que decían los alumnos, es que está bien el profesor, pero me gustaría que sus clases fueran más dinámicas y divertidas. Y yo decía, Dios mío, ¿qué entenderán ellos por dinámico y divertido? Porque yo lo entendería de otra manera. Quizá ahí el diálogo sea muy importante, porque a veces para el estudiante divertido no significa la diversión esta de reírse, sino significa quizá estar cambiando constantemente de actividad. Yo lo relaciono mucho con la forma como ellos perciben el mundo a partir de la televisión y pues ahora con toda la tecnología que hay. El alumno aprende de manera rápida,
percibe, perdón, de manera rápida, percibe de forma dispersa y además está ante cambio, 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 cambio. La televisión, por ejemplo, es así, es cambio, 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 cambio. Ellos así aprendieron a percibir. Por supuesto que cuando van a las clases, que son largos momentos, pues eso los desespera, ¿eh? Los aburre y los desespera. Quizá aquí una oportunidad es que aprovechemos que ellos están acostumbrados a percibir disperso, están acostumbrados a percibir rápido y que nosotros pudiéramos recuperar esas formas de percepción y de aprendizaje en aras a llevarlos a un análisis como más profundo, una reflexión mayor con respecto a los temas, vincularlos con su vida diaria, con su vida profesional, con la posible vida laboral, etcétera. Así es, David. Sí, y es que esta parte que ya tocaron ustedes de que el profesor, pues una de las premisas es que un profesor sepa su tema, ¿no? Si yo voy a enseñar biología, tengo que saber biología. Si voy a enseñar medicina, tengo que saber medicina. Pero como ya sabemos, la sapiencia o la sabiduría disciplinaria no garantiza las habilidades docentes. Y dentro de las habilidades docentes, pues sí está todo esto que ya comentaron ustedes ampliamente de que hay que hacer una serie de actividades para que los estudiantes aprendan. Y obviamente si alguien está dormido, no va a aprender. Y nuestros estudiantes, recuerden, yo tengo clarísimo las caras que tenía yo que poner de aparente interés con mis profesores cuando estaba yo pensando en otra cosa totalmente distinta. Entonces y más en la educación en línea, o a distancia que vivimos en la pandemia, es todo un reto mantener esto, pues no diversión, porque me acuerdo cuando estudié medicina que nos decían, es que aquí ya esto es cosa seria, ya no estás en el kinder, en la primaria, ya el reventón déjalo para afuera y la diversión de las fiestas, los fines de semana, pero aquí en el aula es cosa seria. Entonces, pero lo que sea cosa seria, que sea importante, no quiere decir que sea aburrido, ¿no? Entonces es nuestro rol, utilizar bien los principios educativos. Pues les agradezco mucho todos los comentarios. A continuación vamos a tener otra pequeña pausa y los invitamos a continuar con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el aburrimiento, un tema nada aburrido, como ya vimos. Y el aburrimiento en educación se refleja en varias dimensiones, ¿no? En las clases, en las conferencias, en los mismos exámenes, en las tareas, en los proyectos que se nos dejan para trabajar en grupos pequeños, ¿no? Y además, el aburrimiento, como es algo connatural al ser humano, forma parte de esta necesidad, o sea, como dicen algunos expertos en neurociencias también, el aburrimiento es necesario para que el cerebro se recargue y puede inclusive fomentar la creatividad y una serie de actividades nos puede motivar a muchas cosas. Pues, Mónica, ¿qué podríamos hacer en las universidades para enfrentar este fenómeno del aburrimiento, tanto en profesores como en estudiantes? Y pues, ¿cuáles podrían ser algunos efectos positivos para no pensar que, caray, si te aburres es algo necesariamente malo? Pues muchas gracias, Melchor. Yo creo que esta parte es bien importante y me gustaría hacer un preámbulo. La educación es un proceso de cocción a fuego lento. Es decir, no es preparar para que en un momento u otro haya un cambio o en un momento u otro queramos ver cuestiones dramáticas. Y yo creo que si hablamos que la educación es un proceso de formación y de cocción a fuego lento, esto tendría que ver mucho con la capacidad de observación y tendría que ver mucho también con la capacidad de asombro. Y creo que esto es lo que se ha perdido mucho. El poder esperar a que algo suceda y poder ver cambios, no solamente en el otro, sino también poder hacer una reflexión de qué ha pasado en mí después de esta clase, porque soy diferente después de cada una de las clases. Pero necesito ir tomando conciencia de esos pequeños cambios que se van dando.
Entonces yo diría tener en cuenta como maestros, como alumnos, como padres de familia, que el proceso de formación es cocción a fuego lento. Dos, también trabajar esa capacidad de asombro, de asombrarnos de lo que pasa en el otro, pero también de asombrarnos en lo que pasa en nosotros. ¿Qué podemos hacer en las instituciones? También tiene que ver mucho con la generación de vínculos, con la generación de relaciones. Se habla mucho que la gente se siente aburrida porque también ha disminuido la capacidad de relacionarnos con los demás. Entonces, si yo no soy capaz de poner atención, de poder continuar una plática, de poder profundizar acerca de algún tema, y como ya lo mencionaba David, no estar cambiando de tema en cantidad de veces, sino poder tomar un tema y poderlo ahondar, creo que es importante. Es trabajar la autoestima y la confianza, puesto que lo mencionabas tú al inicio, que el desempeño que tú tengas ante las materias también va provocando el refuerzo de autoeficacia. Es decir, cuando yo me pongo un reto y puedo con ese reto, se genera un círculo virtuoso. Pero cuando me proponen un reto y yo no puedo con ese reto, se genera un círculo vicioso. Por lo tanto, ahí es donde el acompañamiento del profesor, el poder hacer estas pequeñas o grandes adecuaciones para que el alumno se pueda relacionar con los demás y afrontar el problema, creo que es importante. Podría decir algunas cuestiones breves para estas implicaciones. Creo que como docentes tenemos que ser realistas y exigentes ante nuestras posibilidades y ante las posibilidades de los demás. Ayudarles con su proyecto de vida. Esto que te estoy enseñando hoy, ¿cómo impactará mañana? Tener una buena ecuación entre corazón y cabeza. Es decir, no solamente llenamos cabezas, sino que debemos de motivar y de encender corazones. También capacidad para superar acontecimientos negativos, tolerancia para superar las frustraciones. Esta parte es importante, ser responsable de los propios actos. Pero entonces tiene que ser un acto libre para poder ser un acto responsable y a veces no damos estos espacios de libertad, estos espacios de elección del alumno para que se comprometa con su propio proceso de aprendizaje y por último terminaría sí con tener un sentido de humor. Es decir, no, aunque no soy un payaso para entretener, pero sí creo que puedo ser alguien que puede tomar las situaciones de la vida para afrontarlas con un sentido positivo. Gracias, Mónica. David. Sí, recuperando lo que Mónica dice, pues es ser yo, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados en muchos de los cursos que nos dan a que el profesor debe cuidar una imagen, debe tener una apariencia, debe dejar su vida al entrar al salón, ¿no? Para transformarse como en el ser iluminador, etcétera. Creo que siendo nosotros mismos, el alumno también se manifiesta siendo él mismo. Y yo ubicaría varios aspectos en relación a la pregunta que nos haces, Melchor. Primero, creo yo que las instituciones de educación superior tendrían que revisar sus modelos pedagógicos. Incluso hay algunas que ni siquiera los tienen. Simplemente son universidades que dan carreras, que imparten materias, que contratan profesores, que registran calificaciones y dan certificados. Pero toda la parte pedagógico-didáctica, pues o no les interesa o no han tenido la posibilidad de poderla construir. Y creo que es muy importante que si la escuela se define, eso también ayuda a que los profesores se definan. Y eso hace que el alumno entienda la definición y entonces se comprometa con ella, por un lado. Por otro lado, hoy está de moda pues, toda esta visión del constructivismo, donde decimos que hay que poner al alumno al centro, pero en muchas ocasiones suena discurso. Creo yo que poner al alumno en el centro significa que el alumno, como decía Mónica, el alumno tenga la capacidad de deliberar, de decidir su propio proceso formativo. Estamos acostumbrados a decir que la escuela es la que forma. Y desde mi punto de vista, la escuela no forma, la escuela informa. Y tiene deseos de formar en cierto sentido. Pero aquí quien tiene que tomar el sartén por el mango es el alumno y tiene que aprender a decidir
qué es aquello que le conviene para su propia formación. Por supuesto, esto implica un alumno reflexivo, un alumno que sea capaz de mirar hacia sus proyectos. Dos, tendría que ser un alumno que aprenda a ser autónomo. Y aquí los profesores tenemos mucha culpa. Generalmente les decimos, tú no eres nadie para pensar. El que vale aquí es el autor. Lo que dice el texto es lo que importa. Lo que digo yo es lo que importa. Y el alumno aprende que él no puede expresar su voz. Y creo yo que es muy importante que la expresión de la voz, que es manifestación del pensamiento, el alumno aprenda a ejercerla. Y tercero, que aprenda a autorregularse. Es decir, que aprenda a reconocer sus propios procesos de aprendizaje, a reconocer sus propios procesos afectivos y que con base en ello aprenda a regularse y aprenda a conocerse. Y ese conocimiento de sí mismo, creo yo que lo llevará con mucha más seguridad y confianza a establecer relaciones con nosotros. Y el último es, cada grupo que tenemos nos plantea retos, nos plantea una serie de condicionantes, nos plantea una serie de cuestionamientos. Y creo yo que el profesor, en tanto tenga más herramientas, más elementos, formación, pues podrá afrontar de mejor manera las situaciones. Y esto implica, por supuesto, a las instituciones educativas, porque tendrían que generar espacios de formación docente donde el tema no sea a veces los temas trillados, sino que los temas sean necesidades sentidas de parte de los alumnos y los profesores con esta oferta de formación docente que sería importante. Muchas gracias. Sí, gracias, David. Pues, Lorena. Uy, qué interesante. Bueno, yo creo que es importante que tanto estudiantes como docentes partamos del hecho de saber dónde estamos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy docente en Swayat Psicología, en un sistema en línea, desde hace ya 10 años. Y la dinámica institucional, la dinámica de docencia, es totalmente diferente a la que se da en un aula donde van las personas, se sientan, se ven, se tocan, se huelen, ¿no? El aburrimiento incluso es totalmente diferente, ¿no? Porque los estudiantes tienen la oportunidad de estar frente a la computadora y no estar. Es decir, pueden retirarse cuando no hay alguna acción sincrónica, ¿no? Entonces, a mí me parece importante, y hay algunos estudiantes que están en un modelo a distancia, aunque su anhelo era estar en un presencial, ¿no? Entonces, sí me parece que es importante que las personas involucradas en un proceso de aprendizaje reflexionen en dónde están y que esto pueda también servirles, en algunos casos, de motivación y quizá en algunos otros casos de emprender un camino mucho más estoico, ¿no? En términos de decir, bueno, hoy esta es la posibilidad en la que yo tengo un alcance, ¿no? Es decir, el docente que lleva mucho tiempo impartiendo la misma materia, el docente que trabaja en una escuela privada, los alumnos que están estudiando una carrera porque en la otra no se quedaron. Entonces, todas estas cosas me parece que es importante que se reflexionen y se pongan sobre la mesa. En el quehacer docente me parece todavía más importante, ¿no? Es decir, yo como docente, desde mi yo ser mujer, desde ser hombre, en la modalidad en la que también estoy ejerciendo. Entonces, que la reflexión también sea parte de lo que está sobre la mesa. Y hace rato que hablaban del estudiante al centro, me parece muy importante. Y creo que algo que actualmente ha tomado mucha relevancia es las emociones de las personas también al centro. Es decir, ¿cómo me siento yo? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? ¿Qué expectativas tienen de mí mis estudiantes? Hace un momento David decía que fuera dinámico, ¿no? Y era un poco ambiguo a qué se referían con
con este objetivo. Entonces, sí me parece importante que esto sea parte de la conversación y, como también decía David, pues ser uno mismo y aceptarme yo como en este proceso de autoestima, aceptarme yo como docente. Y en este aceptar no es necesariamente aplaudir que todo lo que yo hago es correcto, ¿no? Sino aceptar también aquello que puedo mejorar, aquello que es necesario que ya comience a generar un cambio yo en mi vida como docente, ¿no? Y por último, quería decir que algo que también ocurre es entre docentes es un poco más complejo que existan estos espacios para reflexionar en mi yo como docente, pero que los alumnos en las redes sociales tienen cantidad de grupos donde preguntan, ¿y qué tal tal maestro? ¿Y cómo les va con esta profesora? Y dicen de todo, o sea, de verdad, de todo, ¿no? Es así como si es aburrido, si es dinámico, si es divertido. Y entonces hay toda una estructura de comunicación entre los estudiantes en las redes sociales que no necesariamente pasa en la docencia, ¿no? Entonces, quizá, ¿no?, también podamos procurarnos como docentes foros en donde podamos reflexionar acerca de dónde estoy, desde dónde parte mi docencia. Gracias, Lorena. Bueno, muy bien, muy, muy interesante las reflexiones. Pues a continuación vamos a escuchar a una docente de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. ¿Cómo motiva a sus estudiantes para evitar el aburrimiento? Creo que tenemos un proceso en este momento un tanto conflictivo de volver a capturarlos en un sentido físico. Creo que tenemos que batallar mucho con la situación de los 2 años que estuvimos en clases en línea, en los cuales tenían múltiples distractores, ¿no? Estaban frente a la computadora, pero tenían el celular, probablemente tenían la televisión, probablemente alguien les estaba hablando. Entonces, estaban muy dispersos. Y creo que en este sentido, tenemos que estar ahora a la inversa, ¿no? Empezar como sí con plataformas digitales y que poco a poco se vaya acabando como este sentido de los múltiples estímulos y nuevamente poder contextualizarlos en el ámbito físico. Creo que sí ha dado mucho trabajo. Ahorita que yo estoy con ellos, a veces sí los percibo que se sienten como aburridos o que no tienen tantos estímulos. Entonces, creo que tenemos que empezar un proceso de desintoxicación, por llamarlo de alguna forma, de tener múltiples estímulos, a poco empezar a concentrar nuevamente en el ámbito de las aulas o empezar a jugar con esta cuestión híbrida, ¿no? Que puedan estar con el dispositivo, pero que el dispositivo lo tengan como una herramienta para poder adquirir más conocimiento y evitar esta parte del aburrimiento, ¿no? Cómo es que lo van a ver como una herramienta también de aprendizaje dentro del aula con el profesor frente a ellos de una forma ya física. Creo que es una buena manera de poder trabajar con ellos, porque es muy curioso, con los niños dicen que a veces hay que fomentar o no fomentarles, pero dejarlos que se aburran para que encuentren nuevas soluciones, ¿no? E irlos alejando de los dispositivos. Entonces, creo que bajo esa premisa tenemos que empezar a reflexionar cómo podemos proyectar nosotros nuestras clases para que los chicos puedan tal vez sí hasta darse esa oportunidad un poco de aburrirse, pero que en ese momento de aburrirse empiecen a pensar en otras alternativas, en cuestiones creativas, sobre todo en el ámbito del diseño, que bueno, tenemos nosotros que trabajar mucho esta situación creativa, ¿no? Entonces, empezar a reflexionar que tal vez a veces en el diseño no está tan mal aburrirse, porque les puede permitir en ese momento pensar o proyectar cosas diferentes. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el aburrimiento, que ha resultado ser un tema fascinante, ¿no? Y es que tiene también esta parte positiva en la que al aburrirnos interactuamos con nuestro entorno y recibimos información de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de nuestras metas, de nuestros intereses, de nuestras prioridades. Nos da cierta percepción de hacia dónde queremos ir y termina siendo una fuerza que nos motiva para buscar metas más estimulantes, más satisfactorias. Por eso las decisiones
de qué estudia uno y en qué trabaja uno después de terminar una carrera son tan importantes, porque el trabajo no debe de ser un suplicio o un aburrimiento, como ocurre con mucha frecuencia cuando se convierte en rutina. Pues les pediría algunas recomendaciones o ideas finales, David. Sí, muchas gracias. Sí, por supuesto, esta parte de los estudios universitarios, yo diría, no son estudios finales, sino son estudios preparatorios para la vida, porque nos están encaminando a tomar decisiones, como decías, Melchor. Y yo tendría como varios aspectos que dejar sobre la mesa para que nuestro público lo reflexionara. Primero, tendríamos que tener una concepción diferente de didáctica. No una didáctica centrada en el profesor o una didáctica centrada en los contenidos y tampoco en el alumno, sino una didáctica centrada en las relaciones que se establecen entre todos ellos. Y ahí el papel de las emociones, el papel de la afectividad, pues es sumamente importante. Si pensamos la didáctica como relacional, como sistémica, creo yo que eso nos implicaría a todos y no solamente sería la responsabilidad del profesor la que tendría que estarse cuestionando. Segundo, para los alumnos, entender que el aburrimiento puede ser negativo si yo quiero que sea negativo. Pero si yo quiero que sea positivo, pues entonces eso me lleva a buscar caminos, a buscar alternativas, a buscar novedad. Y creo yo que eso es muy importante. Tendríamos que tenerlo como cultura, el entender que estos periodos de tedio, estos periodos de hastío, a veces nos llevan a encontrar cosas muy buenas en nuestra vida que nos sirven para mucho provecho. Y a los profesores, pues estar buscando constantemente cómo cambiar, qué agregar, qué experimentar. Antes no lo hacía con este grupo, ahora lo voy a hacer a ver qué resulta, y sobre los resultados pues voy estableciendo ciertos caminos. Es decir, siempre estar buscando la novedad. A veces nos venden que la novedad es el uso de la tecnología, de las plataformas y demás. Quizás es un tipo de novedad, pero creo yo que la principal novedad es la que el propio profesor va buscando en función de su asignatura. Más, por ejemplo, los que damos materias teóricas, que nos es luego muy difícil hacer clases dinámicas y divertidas. Regresa al comentario anterior. Y finalmente, para las instituciones, pues yo dejaría este pendiente de reflexionar sobre su propia definición pedagógica, reflexionar sobre la manera como se concibe la educación, cómo se concibe al profesor, cómo se concibe al alumno, y que este replanteamiento nos ayude a ir modificando nuestras propias expectativas como institución y nos lleve a ir generando currículums mucho más adecuables a la vida de los alumnos y a su próxima vida laboral. Agradezco mucho la invitación. Gracias, David. Si es que ahorita que dijiste la tecnología, en los estudios que hay de aburrimiento en las universidades, la principal causa son las interminables conferencias con PowerPoint o con cualquier software de presentación, no necesariamente esa marca, ¿no? Entonces es todo un reto, también con el pizarrón. Muy bien, Mónica. Muchas gracias. Pues yo diría tres cosas principalmente. Uno, que el aburrimiento produce malestar y las emociones y sentimientos que produce el malestar hace que el alumno se quiera mover. Entonces, como bien decía Lorena hace un momento, aprovechemos, ¿no? Si ya se da un espacio de aburrimiento, pues bueno, ahí es donde lo podemos implicar. Dos, yo invitaría a que miráramos a nuestros alumnos de una manera diferente. Y pongo rápidamente un ejemplo. No a todos los hombres les nace la barba el mismo día y de la misma manera. Pues lo mismo, no aprenden los alumnos el mismo día, de la misma forma y con la misma comprensión. Entonces, creo que el poder mirar a cada uno de nuestros alumnos y el poder personalizar, ya sea en el reto, ya sea en la tarea, ya sea en la forma en cómo lo presento, cuando nosotros no queremos conectar con alguien, ¿qué es lo que hacemos? Esquivamos la mirada. Entonces creo que habría que mirar con amor, no con ojos de control, a nuestros alumnos, justamente para cacharlos y cacharlos
haciendo cosas buenas. Y si los cachamos aburridos, pues bueno, también ver qué tipo de aburrimiento tiene. Hay un aburrimiento que es un aburrimiento que permite la recapacitación, que se llama aburrimiento de recapacitadores, donde de alguna manera te permite replantear. Otro que es el aburrimiento crítico, que es decir, caes en un estado y de alguna manera te rebelas a, que eso es muy bueno, ¿verdad? Y sobre todo en épocas universitarias. Y hay otro que es el aburrimiento emisor, que este es el más destructivo, porque este es el evasor. Entonces, si nosotros como maestro estamos al pendiente de lo que dicen y los observamos, los miramos con cariño en ese proceso de que no son perfectos, sino que todos somos perfectibles, creo que nos puede ayudar mucho. Y el tercer consejo sería escuchar. Porque lo que decimos, las preguntas que hacemos, siempre van bañados de lo que creemos, ¿no? Entonces, no hacemos preguntas al azar, sino que son preguntas que de alguna manera interpelan lo que nosotros traemos en nuestro interior. Y a veces como docentes nos centramos en la pregunta y no a veces en lo que subyace atrás de las preguntas. Vuelvo a reiterar, no es cuestión de divertir, es cuestión de interpelar. No es cuestión de distraer, es cuestión de profundizar. No es cuestión de diversificar, es cuestión de encontrar. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Lorena. Bueno, creo que para cerrar, me parece que es importante, además de lo que ya comentan David y Mónica, que el acompañamiento en la docencia sea bajo un interés genuino por el otro, ¿no? Es decir, que genuinamente seamos conscientes de que estamos acompañando la vida de alguien, ¿no? Que, en el que somos realmente importantes. Pero creo que en el centro está la importancia de lo que nosotros vamos a impactar en la vida de las personas. Ahora en la pandemia fue muy claro que en los espacios se tenía que compartir el espacio, hijos, padres y otros acompañantes en los hogares. Entonces, saber que las personas a las que acompañamos pues vienen también y forman parte de otros núcleos familiares. Y creo que el interés genuino también sería por los intereses que tienen. Es decir, que yo prepare mi clase a partir de mi creencia y a partir de mi forma de vida, pues es, digamos, es válido, ¿no? Pero si yo le puedo agregar el conocer los intereses y las emociones de mis estudiantes, eso puede enriquecer el ambiente educativo en el que se dé. Que nosotros podamos explicar a las personas, a los estudiantes, que la emoción es algo tuyo, ¿no? Y como ende, como es algo mío, entonces yo también puedo tener la posibilidad, ¿no?, de tener estrategias que yo pueda implementar cuando esté aburrido. Porque pareciera que es esto, ¿no? Si yo voy a una clase o yo estoy viendo un programa, el otro, el estímulo externo o lo que está allá afuera, a mí me tiene que sacar de esta zona de aburrimiento. Y sí, sin duda, juega un papel importante. Pero como emoción y como cosa que me pertenece, yo puedo hacer mucho con eso. Entonces, que también nosotros vayamos explorando cuáles son mis habilidades o qué cosa puedo poner yo en juego cuando me siento aburrido. ¿Qué habilidades nosotros como docentes podemos también ofrecer a las y los estudiantes para cuando se encuentren en esa zona de aburrimiento? Y no me sienta yo, el actor, ¿no?, de, en donde yo tengo que hacer algo para que salgan de ese lugar, ¿no? Es así, podemos también brindar otras herramientas para que ellos se muevan de ahí. Pues les agradezco muchísimo sus comentarios. David, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a Lore y a Mónica. Lorena, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Melchor, y encantada de estar con ustedes. Y Mónica, pues igual, muchísimas gracias. Muchas gracias, Melchor. Yo diría que todos nacemos originales, no dejemos que nadie muera como fotocopia. Creo que si ahí enganchamos, pues no tendríamos que aburrirnos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Lore y David. Muy bien, pues como ven, el tema es fascinante. Quisiera cerrar el programa con una cita de Albert Camus, que dice:
cualquier país donde no me aburro es un país que no me enseña nada. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.